Buenos días, bienvenidos a esta primera emisión de su programa Escudriñando en la Historia. Es un placer estar con ustedes en esta primera emisión de esta serie de programas donde hablaremos acerca de la historia de México, de igual manera de la historia universal, pero particularmente nos centraremos en algunos temas que pues nosotros como maestros, por el límite de tiempo del programa de estudios, no tendemos a llevar estos contenidos al aula, y precisamente este programa es para que ustedes se adentran al conocimiento de la historia. En este momento me encuentro con un invitado muy especial. Nos ha honrado con su visita ya en otros programas, apadrinando este primer programa, con ustedes el maestro Martín Rivas. Maestro, muy buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarme. Hola, buenos días a todos ustedes. Un favor, quítame el maestro. Ah, ok, quítanos, perdón. Pero pues muy contento de ser padrino de estos programas, va a estar divertido. Así es, y bueno, vamos a comenzar en este momento con un tema muy interesante, que es el primer tema que se ve en Historia de México tercer año, que son las culturas prehispánicas, particularmente con el tema de la cultura olmeca, maestro. Sí, 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 mira, los olmecas son nuestra madre de todas las culturas. Gracias al desarrollo que ellos tuvieron, tanto a nivel religioso, a nivel arquitectónico, ellos cimentaron las bases para todas las demás culturas, empezando por la astronomía, porque ellos fueron los primeros en observar el cielo, darle forma a los cielos y deidificar a los cielos. Gracias a ellos conocen las demás culturas mesoamericanas la imagen de la serpiente emplumada, la serpiente que vuela, porque observaron cometas y ellos veían en los cometas serpientes que volaban. Ellos fueron los que les regalaron a todas las demás culturas esa imagen de la deificación de una serpiente que vuela. Y es por eso que se le conoce como la cultura madre. Sí, de hecho. Maestro, ¿nos podría hablar acerca de estas grandes esculturas, estos grandes monolitos? Bueno, me vuelves a decir maestro y no te... Ok, perdón, la costumbre, perdón. Sí, no, yo no soy maestro, por favor. Ok, Martín. Sí, está padre Martín. Mira, estas grandes esculturas que conocemos, sobre todo en la zona de la Venta, la cultura olmeca se desarrolló 1200 años antes de Cristo y se desarrolló en lo que hoy es Veracruz y Tabasco. La Venta está ubicada cerca de Tabasco. En esta zona, arqueólogos se encontraron con cabezas enormes talladas. Hasta hoy día los arqueólogos no nos hemos puesto de acuerdo realmente qué son y qué significan. Algunos dan la teoría de que son reproducciones de las cabezas de los reyes, de los gobernantes. Otros dan la teoría muy sacada de la imaginación, que pertenecen a seres de otros planetas, por ejemplo. Pero hay una teoría que dio un alemán en 1720, en 1920, en donde él había propuesto que los primeros que vinieron a toda Mesoamérica a visitarnos, por así decirlo, fueron los vikingos, y los vikingos traían con ellos esclavos negros. Entonces, la idea que él tiene es que algún esclavo negro se les ha de haber escapado. Este negro ha de haber llegado a la zona de la Venta donde están estas esculturas. Digo, ver a un negro, seguramente enorme, sí, y claro, gordo, lo consideraron un dios. Él tiene esa teoría de que pudo haber sido un inmigrante negro traído como esclavos. Sin embargo, estas son meras teorías, ninguna se ha podido documentar y decir si así pasó tal cual. Sin embargo, este hombre tuvo esta teoría por las facciones tan negroides que tienen estas enormes cabezas. Y si te das cuenta, todas se parecen, todas son muy similares. Sí, claro. Rasgos, haz de cuenta que están retratando a una misma persona en piedra, uh-huh, en diferentes actitudes. Entonces se piensa que pudo haber sido por ahí.
hasta ahorita nadie lo ha podido comprobar, porque también toda la documentación que se pudo haber rescatado de esas zonas, pues se fue perdiendo con el tiempo, no por la conquista de México por los españoles, sino porque como era la cultura madre, esta cultura se fue diversificando, se fue ampliando, incluso hay una colonia de los Olmeca en Teotihuacán, hace más o menos 4 años, con estas nuevas excavaciones que están haciendo en la zona de Teotihuacán, se descubrió el barrio Olmeca. Entonces, la diversificación que tuvieron fue enorme. No sabemos por qué se alejaron de la venta, no sabemos por qué esta cultura se destruyó, no lo sabemos, ni los naturales, los azteca o los tecpaneca, que eran los que habitaban el Valle de México, sabían de la existencia de ellos, pero ni ellos mismos pudieron documentar casi absolutamente nada. Y jóvenes que nos están viendo, cabe resaltar que la cultura olmeca se ubicó dentro de la región del Golfo de México, particularmente de los estados de Veracruz y Tabasco. Y comentaba maestro que particularmente, comentaba Martín que la zona arqueológica, el centro ceremonial de la venta, es donde más se ha encontrado basamentos piramidales, vasijas, elementos importantes sobre la cultura olmeca. Sí, más que pirámides son templos. Hoy curiosamente Memo Méndez me corrigió, porque ciertamente no son pirámides, son templos dedicados a diferentes deidades. En el caso de los olmecas, curiosamente es una de las pocas culturas de toda Mesoamérica que no deidifica una imagen imaginaria a un dios falso, sino deidificaban a los propios gobernantes. Ellos eran sus propios dioses, porque ellos les proveían los medios para poder subsistir. Ellos les repartían la tierra, ellos les decían, tú vas a hacer maíz, tú vas a hacer frijol, tú vas a hacer plantación. Para ellos sus gobernantes eran sus dioses. Sin embargo, la religión también era fundamental para que se pudiera desarrollar como civilización este grupo étnico específicamente. Ellos fueron viendo en la naturaleza los primeros vestigios de algo que está más allá de lo que tenemos presente. Un jaguar lo podemos ver, pero no es tan fácil de ver. Hay que tener mucha paciencia para poder ver un jaguar. Así es. Entonces, para ellos eran espíritus que se les aparecían y que podían identificar con diferentes deidades. Por ejemplo, las aves. Cuando iba a llover, las aves volaban o hacían un sonido específico y ellos sabían que algo iba a pasar con la naturaleza, o sea, o iba a llover o iba a caer una tormenta, y ellos pensaban que era el ave quien les estaba advirtiendo a ellos lo que iba a suceder, por lo tanto, deidificaban al ave. Ellos veían en la naturaleza una coexistencia que les iba a permitir estar en armonía a ellos como seres humanos, pero también en armonía con aquello que más adelante conoceríamos como religión. El concepto que ellos tenían de religión es completamente diferente al que pudieran tener los azteca o los teotihuacanos o los propios mayas. Para ellos la visión cosmogónica del más allá estaba basada en la naturaleza que les rodeaba. También por eso son un pueblo tan centrificado, porque para ellos lo que los rodeaba era lo que les permitía ser ese pueblo unificado. Por algún motivo ellos decidieron descentrificarse e irse a diferentes zonas. Hasta, fíjate, es hasta el año siglo XXI que descubrimos que los olmecas tenían un barrio en Teotihuacán. Es algo que a todos nos sorprendió cuando un japonés, es el que está haciendo la excavación, nos dijo, es que este es un barrio olmeca, y empezó a sacar las piezas, y sí, efectivamente, toda es barro negro, que es el característico de esta cultura, de la olmeca, y figuras que tienen que ver con el jade, por ejemplo. Entonces, hasta hoy día hemos descubierto que esa diversificación de la cultura fue tremenda. Incluso hay vestigios en Tikal, en Guatemala, sobre esta propia cultura, ¿no? No sabemos por qué, pero tuvieron una influencia tremenda. Y ya tocando el tema, Martín, de las cabezas colosales, también hay una escultura muy famosa que también se muestra en el Museo de Antropología e Historia, el famoso luchador, que hay un dilema que si es parte de la cultura olmeca o no es parte de la cultura olmeca. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Oficialmente es olmeca porque fue encontrado en la venta. Pero yo cuando veo esa escultura, fíjate, a mí me pasó una cosa bien chistosa. La primera vez que yo la vi en el Museo de Antropología, yo veía a un japonés.
yo le veo rasgos japoneses. Sí, claro, los rasgos de las facciones de los ojos. Ajá, entonces cuando la guía nos dijo, es que esta escultura viene de la venta, yo me boté de la risa. Digo, pero a ver, ¿en qué momento los japoneses vinieron a ver? ¿No? A ver, explícame. Así eso. Es. Pero no, el rasgo que tiene no es ni siquiera acercado a las características fisonómicas de un olmeca. Por lo tanto, yo me declaro neófito en ese sentido. Yo no puedo decirte esa escultura realmente proviene de la venta o si fue traída de otro lado como regalo a los gobernantes de esa zona. Si tú la ves, físicamente no tiene nada que ver con ninguna de las características físicas de ninguna etnia de nuestra nación. Ningún, incluso la barbita que así tiene. Así es, sí. Es, mira, ¿tú llegaste a escuchar o ver imágenes de Fu Manchu? No. Fu Manchu era un personaje de la cultura japonesa, que es un filósofo, haz de cuenta, ¿cómo se llama este filósofo japonés o chino? ¿Cómo se llama? ¿Confucio? Ah, ¿Confucio? Uh-huh, sí. Haz de cuenta que Fu Manchu es el Confucio de los japoneses. Uh-huh. Entonces yo cuando veo esta escultura estoy viendo a este personaje japonés. Yo no podría decirte de dónde proviene, quién sabe, porque ni siquiera la piedra corresponde al tipo de piedra que hay en toda la zona de ¿cómo se llama? De Tabasco y de Veracruz. Es muy porosa. No, y además la manera en que fue esculpida, ¿no? Sí. Que tiene en movimiento, que es una característica particular de la cultura olmeca. Sí, y bueno, ese movimiento, si tú ves las otras esculturas, las otras son muy rígidas. Sí, claro. Y esta no, esta está en movimiento, está en una actitud ni siquiera de meditación religiosa. Está moviéndose. Así ¿qué es. Significa? Francamente, hasta hoy día nadie ha podido averiguar. Porque, te repito, el mismo tipo de piedra no corresponde a la zona donde fue encontrada. No sabemos. Pero fue encontrada en la venta. Y por lo tanto, es olmeca porque fue encontrada en la venta hasta que alguien no nos diga bien, bien a las claras de dónde proviene. Ok, Martín, ¿qué significa olmeca? ¿Por qué olmeca? Mira, la palabrita olmeca es una palabra que dieron los españoles, uh-huh, porque ellos no podían pronunciar el tipo de… Además, el lenguaje olmeca es una lengua muerta. Uh-huh. Entonces, al escucharlo ellos de los demás pobladores, digamos cuando los españoles llegan a Veracruz y empiezan a escuchar las historias de que había un pueblo escondido que era La Venta, uh-huh, ellos entendieron una palabra mazahua como olmeca, y esa palabrita la dejaron. Fue por una mala interpretación auditiva de lo que estaban escuchando los españoles. Ahora, el nombre real de esta cultura, precisamente por ser una cultura muerta, nadie lo conoce, no lo conocían ni los teotihuacanos. Para ellos eran como cuando pasas por el tiempo y no dejas huella. Era una cultura que hasta hoy día su nombre verdadero no lo sabemos. Cómo era su idioma tampoco se conoce. Para los propios teotihuacanos ya era una lengua muerta. Se sabe de ellos por este barrio, ¿cómo se llama? Olmeca, que se encontró en Teotihuacán. Uh-huh. Pero cuando tú emigras de una zona a otra, llevas tu cultura, pero tu cultura se actualiza con la nueva a la que estás llegando. Entonces, poco a poco las tradiciones reales de los olmecas se fueron perdiendo. Lo único que adoptaron los teotihuacanos de esa antigua cultura fue el chocolate. El chocolate lo trajeron los olmecas, uh-huh, hacia Teotihuacán, y de Teotihuacán se lo pasan a los aztecas. No es como lo tomamos hoy día, sí, con claro, leche para nada. No. El chocolate lo ¿cómo se llama? Combinaban con agua, el cacao, con agua, uh-huh, y se acabó, porque el propio cacao es un poco dulce. Uh-huh. Los aztecas le ponían miel para endulzarlo un poquito más, pero el chocolate original es agua con cacao y se acabó. Entonces, estas costumbres, por ejemplo, el huautli con miel, ¿sabes qué es eso? No. Es la alegría, el amaranto. Ah, ok. Miel, esa también la trajeron los olmecas, era un dulce olmeca que fue adoptado por los teotihuacanos, pero luego los aztecas lo adoptaron también y solamente lo podían comer los gobernantes. No era un dulce para la gente común, solamente los reyes podían comer el alegría, que ellos le llamaban el huautli con miel. Y fíjate que es muy interesante porque regularmente en las clases de historia predomina más el tema de la cultura mexica, la cultura maya, y no sabemos perfectamente bien que estas costumbres o tradiciones pues fueron a partir de la cultura olmeca, ¿no?
Digo, por eso se le denomina como la cultura madre. Ya tú lo comentabas con algunas aportaciones que los mismos teotihuacanos, los mismos mexicas, introdujeron a su vida cotidiana. Claro, y mira, hay una razón por la que ellos casi no son mencionados. Es que casi no se sabe nada de ellos. Y no puedes inventar algo que no conoces. Puedes hablar de lo que se ve, las esculturas, los templos que dejaron, algunas cosas que ellos heredaron a otros pueblos, pero toda su cosmogonía completa no la conocemos, de ahí que no sepamos tanto de nuestra propia cultura madre, que es la Olmeca, ¿no? Sin embargo, fíjate que ellos le heredaron al mundo algo que yo no tomo vino, pero para nada, yo no tomo ni rompope, pero hay algo que a la gente que le gusta mucho, también es una herencia de ellos, que es el pulque. Nada más que ellos le llamaban pulcre. Pulcre. Es como los naturales olmecas lo heredaron a Teotihuacán, y de Teotihuacán vino para toda esta zona del Valle de México. Pero el pulque también es algo que fue heredado por ellos. Ahora, no fue traído de allá, no fue traído de la venta, sino que las técnicas para hacer ellos sus vinos, sus licores, la introdujeron aquí en Teotihuacán con el maguey. Ellos vieron que en el maguey estaba este aguamiel, probaron con sus propias técnicas, ellos inventaron el pulque y se lo heredaron a Teotihuacán, y de Teotihuacán para acá fue algo que crearon ellos. Eso lo sabemos por estas excavaciones que están haciendo en el barrio Olmeca. Ahí están, digamos, todas las fábricas de pulque están en ese barrio, digamos que eran los alcohólicos de la época, ¿no? Todavía, ¿verdad? Bueno, no sé. Martín, ¿qué nos puedes decir acerca de su organización cultural? Comentábamos hace un momento detrás de cámaras que hay una explicación totalmente de los basamentos o templos, gracias a esta cosmogonía, el ideal, el pensamiento de los olmecas. ¿Cómo era de manera general? ¿Qué significaba para ellos Quetzalcóatl? Bueno, Quetzalcóatl era, digamos, para ellos la primera imagen, la primera representación de algo que podían ver y casi tocar, por lo tanto era real. Era una serpiente que volaba. Era la forma de manifestarse de lo que ellos veían como ese más allá. Cuando uno se va a morir, tiene miedo de saber qué hay más allá y quiere saber qué hay más allá. Solamente hasta que nos muramos lo vamos a poder saber. Sí, claro. Pero para ellos, ese más allá estaba en las estrellas, y si la estrella se mueve es porque está viva, y si está viva y vuela es porque tiene alas y puede sostenerse en el cielo, sí, con alas, porque así lo hacen las aves. Su pensamiento era muy lógico, pero dentro de la lógica de ellos también estaba involucrado el pensamiento mágico. ¿Has oído hablar de los chamanes? Los, sí, claro, primeros que sí, brujos que hubo en todo esto. De hecho, Catemaco, que está en Veracruz, así es. Todas sus ceremonias están basadas en lo que ellos se acuerdan por tradición oral desde la época de los olmecas hasta acá. Entonces, ¿alguna vez has ido a las ceremonias de Catemaco? No, bueno, no he tenido la... Date la chance de ir a Catemaco para que te hagan una limpia, con, así que te peguen. Sí, me hace falta, ¿eh? Yo creo que a todos los mexicanos. Bueno, no hablemos de ciertos idiotas. Bueno, con estas limpias que te están dando, tú estás reproduciendo con esas limpias todo el proceso cosmogónico y religioso de los olmecas. Es una tradición de ellos todavía viva. Claro que por el sincretismo que hubo con los españoles, utilizan también ceremonias católicas, pero en sí el 90% de la ceremonia de limpia es una ceremonia que hacían los antiguos olmecas para alabar y deidificar a la naturaleza, porque ellos no veían, por ejemplo, los aztecas veían en la lluvia a Tlaloc, ¿me explico? Ellos no veían a Tlaloc, ellos veían a un ser que lloraba, pero que no tenía nombre. Poco a poco le fueron dando nombres, y eso porque los otros pueblos se lo sugerían, es lo que se piensa y se cree, ¿me explico? Okay. Pero la base de ellos era, no era primero el rey, no era primero el gobernante principal, era el chamán, el gobernante y todos los demás. Por eso decimos que generalmente el tipo de gobierno de las culturas prehispánicas fue tipo teocrático. Sí, ¿no? Fue muy teocrático. Olmeca era teocrático completamente.
Los mayas eran más políticos que teocráticos, pero también se basaban porque era la costumbre. Sí, claro. ¿Me explico? Aunque sus ideas eran más políticas que religiosas. De ahí que ellos eran enemigos acérrimos de los aztecas, porque los aztecas eran teocráticos hasta... Pero en serio. Sí, claro. Los mayas, ¿no? De hecho, por ejemplo, toda la cuestión de del sacrificio humano, ni olmecas ni mayas lo tenían dentro de sus costumbres. Estas fueron integradas a ellos por los aztecas, en el caso de los mayas. Porque, por ejemplo, Quetzalcóatl maya no podía, pero ni por error, tocar la sangre. Y bueno, y creo que, bueno, pienso que Quetzalcóatl lo conocían de otra manera en la cultura maya, ¿no? Como sí. Kukulcán. Sí, sí, él era Kukulcán, definitivamente. Como para Teotihuacán tampoco era Quetzalcóatl, ¿no? Uh-huh. Este templo que conocemos en Teotihuacán de Quetzalcóatl, ese es el barrio maya. Para que te des una idea, uh-huh. Ese es el barrio maya, porque los teotihuacanos como tal no tenían a ese dios. Él era otro rollo. Este Kukulcán, esta serpiente que baja. Mira, hay una parte, una pirámide, bueno, un templo, mal dicho pirámide. Hay un templo en la venta que es más o menos como de 4 metros y tiene más o menos, por su posición en el equinoccio, hace más o menos el mismo recorrido que hace la de Kukulcán. Uh-huh. ¿Me explico? Entonces, uh-huh. Para ellos, para los Olmeca, era la serpiente que estaba viajando y que bajaba a visitarnos. Gracias a esta serpiente, todo el territorio se podía fertilizar, se iba, y ese era el legado de ese dios que ellos veían en el cielo como serpiente emplumada. ¿Cómo se llamaba para los olmecas? No sabemos hasta hoy día, pero sí sabemos que ellos tenían también esta costumbre de que en los equinoccios y solsticios bajaba para poder, ¿cómo se llama? Darle a la tierra fertilidad. Ah, okay. Esa idea la Olmeca los tenía muy, muy, muy claros. Aquí hay una cosa bien curiosa. Los últimos estudios que se hicieron de estas cabezas, a algún arqueólogo, supongo que un alemán, se le ocurrió voltear alguna, porque en la parte de abajo también están esculpidas. Hay dos. ¿Conoces las que están aquí en el Museo de Antropología? Sí, claro. Uh-huh. ¿Has visto la que tienen en la parte de abajo? No. Agáchate y vas a ver una representación bien bonita de la serpiente emplumada según la cosmogonía de ellos. Es muy curioso porque no tiene nada que ver el rostro negroide con ese dios. Lo que están intentando determinar estos arqueólogos alemanes y japoneses es qué relación hay entre un rostro negroide y esta representación de la serpiente emplumada olmeca y ver de qué manera este sincretismo influyó para la creación de Kukulcán, porque Kukulcán en la pirámide, en la parte de hasta arriba, uh-huh. Hay un tallado en donde la imagen tiene la nariz muy, muy chata. Chata, ajá. Entonces piensan que ese Kukulcán fue humanizado a través de este negro. Es la idea, la teoría que ellos tienen, porque ¿de dónde vino? Es negro, su piel no es como la nuestra, es negro. Sí, claro. Él vino de la noche. ¿Y qué hay en la noche? Estrellas y cometas. A lo mejor es Kukulcán que bajó a la tierra y se quedó para adorar a todos nosotros. Híjole. O sea, es la idea que tienen. Interesante. Sí, sí, sí. Son interesantes, pero que quede claro, son teorías. Así es. Porque no hay nada comprobado en el caso de los olmecas. Bueno, Martín, ¿qué crees? Que el tiempo vuela y estamos a punto de cerrar. Te agradezco mucho que me hayas acompañado en este primer programa de esta serie de... Que no sea el último. Escudriñando la historia. Jóvenes, muchas gracias por sintonizarnos. Espero que nos sigan sintonizando en los demás programas. También espero que nos sigas acompañando con algunos temas de historia. Segunda Guerra Mundial. Ya habíamos platicado un poquito detrás de cámara. ¿Sabes qué te sugiero? Sí. ¿Por qué no hacemos uno sobre el Egipto de los faraones? Ah, perfecto. Y la relación que tienen las construcciones, por ejemplo, Teotihuacán, la gran pirámide de Teotihuacán y la gran pirámide de Keops, miden exactamente lo mismo. Y las dos tienen un error de 1 centímetro en la cara norte y hay una razón. Y ambos pueblos no se conocieron. Entonces,
hablamos de Egipto, de lo que quieras. Yo aquí, dime, salta y yo brinco. Muy bien, muchas gracias por acompañarme. Yo soy Alejandro Sevilla, esto es Escudriñando la Historia. Esta es una producción de DGES Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas en colaboración con la Escuela Secundaria Técnica número 6. Muchas gracias, hasta luego. Adiós.